Con mucho amor y alegría, quiero enviar desde aquí un saludo afectuoso a todos mis amigos en el vecino y hermano país del Perú. Bendito sea Dios que ha regalado al Perú con una generación impresionante de santos, especialmente en este siglo XVI y en el siglo XVII. Estamos hablando de Santo Toribio de Mogrovejo, el obispo misionero por excelencia, modelo de obispos para toda América Latina. Estamos hablando de Santa Rosa de Lima, la que celebramos hoy, 23 de agosto, con gran júbilo para la Orden Dominicana. Estamos hablando de San Martín de Porres. Y estamos hablando de San Juan Macías. Flores de santidad que de algún modo, por una providencia inescrutable, el Señor quiso acumular en un mismo lugar, para un mismo país y en una misma época. Qué cosa tan hermosa ver que Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres se conocieron y fueron amigos. Qué hermoso ver que Santa Rosa de Lima, que no se llamaba así, ella fue bautizada como Isabel, pero la gente por la hermosura de su rostro y la hermosura de su alma la llamaba Rosa. Esta Isabel, cuando fue confirmada, recibió un nuevo nombre. Y adivina quién le dio el sacramento de la confirmación. Santo Toribio de Mogrovejo. Qué hermosura ver un santo, el obispo santo, Santo Toribio, dándole el sacramento, insignia del sello del Espíritu, a esta flor purísima de santidad, a Rosa de Lima. ¿No nos está queriendo decir algo el Señor con este lenguaje tan delicado, tan puro, tan perfumado y a la vez tan firme y tan valiente? ¿No nos está contando Dios de esta manera que la santidad no es un evento individual, no es una escapada en solitario? La santidad es el ambiente que llega a respirarse cuando unos competimos con otros, no en el tener más riquezas, no en el acumular más fama, no en el lograr el máximo de prestigio, ni mucho menos en amontonar placeres sobre placeres. Cuando empezamos a competir en la humildad, cuando empezamos a competir en la abnegación, cuando empezamos a competir en el servicio, es decir, cuando nos fijamos en el bien que el otro tiene, para hacer de ese bien nuestra propia escuela, el mensaje que Dios nos da para que también nosotros cambiemos y nos convirtamos. Mira que tenemos una gran capacidad, ya lo decía Cristo, tenemos una gran capacidad para observar el mal en las otras personas. ¡Pero qué feo esto! ¡Pero qué malo esto! ¡Oh, tenemos una gran capacidad para criticar! ¡Criticar con fuerza y con saña! En cambio, ¡qué pobres somos! ¡Qué miopes somos! ¡Y qué incapacidad tenemos para proclamar el bien que hay en nuestros hermanos! Si nosotros, por el contrario, empezamos a fijarnos en esos bienes que Dios ha otorgado en otros, así como Toribio se admira de la hermosa flor de santidad a la que iba a confirmar, y a la vez Rosa se admira de la presencia, la impresionante presencia, majestuosa presencia de Cristo en el obispo. Así como estos dos santos se miran y cada uno aprende del otro, así tenemos que aprender a mirarnos nosotros. Entonces, en vez de estar criticando que el uno tiene más énfasis en lo social, el otro más énfasis en lo espiritual, el otro más énfasis en lo intelectual o en lo emocional, cada uno de nosotros ha recibido un talento distinto y todos somos lenguaje de Dios para todos. Que esta generación de santos y entre ella la preciosa Rosa de Santa María inspire a nosotros lo que significa vivir en Dios. Amén.